El artículo se llama En defensa del euskera, porque el euskera creo que está indefenso, atacados por los nuestros, los de fuera y los demás para allá. El artículo se me ocurrió porque me quedé así, traspuesto, cuando leí que el PNV iba a transmitir, iba a pasar al PSOE la responsabilidad del grafismo y la topografía en Euskadi. Y que lo que se pretendía era colocar nombres de las ciudades en euskera y en castellano. Por ejemplo, San Sebastián y abajo Donostia. La Arboleda y al lado Zugastieta. Y entonces decidí escribir un artículo de 32 páginas dirigido a alguien del gobierno vasco para decirle que no, que ni en Euskadi ni en España hay topónimos antiguos en castellano. No hay prácticamente ni uno, solo Ciudad Real. Y que, por ejemplo, en la Arboleda se creen que había árboles y han puesto Zugastieta. Árbolo, ahí en España, Arboló, Arbolotes, la Arboleda, Arbolís, y son siempre ar, rocas, bol, redonda, y o grande. Esa es una roca de allí, de cerca de Sort, que se llama Arboló. Son rocas redondas. Les digo, no hay villas nuevas. Es Villa Redondo, Ano Grande y Eva Cortadas. Y saldrán fotos de Villanuevas, que no lo dudo de que un rey dijo que aquello era la Villanueva, pero Vila, Ano y Eva son... También les decía que Vicente no es un santo, que es una zona con dos cortes, y que Villaviciosa no era un antro de corrupción, joder, que entrabas allí contento y salías con el culo destrozado. No, no hay nada de eso. Todos son topónimos perfectamente explicables en euskera. Les decía también que no se crean que San Sebastián, que Donostia depende de un santo, y ni que Dolíbane de Francia es el santo Iván, que no. Que Donosti es el bello, el elegante corte, posiblemente porque hace 10.000 años la concha de la isla y todo estaban unidos y era un perfecto aro. Don Usti, el elegante aro. Y Don Ibané es Don Ebané, el elegante corte de casi 300 grados que tiene la bahía de San Juan de Luz. Entonces, no hay santos. Y hay quien quiere meter los santos y conservar el gran patrimonio de santos que tenemos y que no se debe perder. También les decía que no hagan barbaridades como cambiar Abadiano a Abadiño, Sopelana a Sopela, que se ha quedado convertido en lo que diría un chino, una cuchala sopela. No, es Sopelana. No he podido dirigirles nada. Decía que en Villaconejos no había conejos, y que el Eva, ese Eva tan famoso que indica corte, aparece en toponimia por todas partes. Siempre que hay una cordillera o algo cortado, aparece el Eva. Digo que el Eva aparece en las Villanuevas, en Vilanova de la Aguda pasa Beste Batía. Esa de ahí arriba es de Cataluña, Vilanova de la Aguda. Ahí veis la gran curva cortada por abajo. Aná, porque es de grande, Anó, porque es de grande, y Eva. Y esta otra de aquí abajo es Villava, en Pamplona, donde era el ciclista ese famoso. Ahí se ve perfectamente cortadas las dos montañas en círculo. Villa, Eva, redonda y cortada. Nada de las cosas que nos dicen, que si era un mortuorio, que sea de un cementerio. O sea, hay que desconfiar. Y les digo, primero hay que saber lo que significa el topónimo y después ponerlo. Si queréis Donosti y San Sebastián, ponerlo. Si en vez de poner Alsasua, que es lo correcto, queréis poner Altsasu, pues vosotros mismos. Y si en vez de poner Iruña, que es lo correcto, queréis poner Iruñea, pues también, pero saber que está equivocado. Esto estaba dedicado a los... Y espero que lo podamos entregar a los del gobierno vasco. Después, o sea, estos no defienden el euskera porque no saben. No tienen la culpa, nadie se lo ha explicado. Son lo que se dice analfabetos funcionales. Pueden leer Gasteiz, Sebastián y Villanueva y no tienen ni idea de lo que significa.
Por ejemplo, Gasteiz, gas es sal, gaste salado y is agua. Gasteiz no es únicamente la capital Vitoria, es la zona de lagos salados que hay desde Salinas de Añana por la zona de lagos salados, Gaste y aguas saladas. Villanueva yo lo he explicado y Sebastián es Sebastián, lo que los guipuzcoanos llaman Irusulo, los tres cortes redondos que hay allí. Después pasaba un poco a cómo atacan a la euskera desde la metrópoli. Desde la metrópoli, pues leen cosas muy, muy bonitas como esa. El euskera, idioma de piedra. Dice, se conoce que no hay palabra para marica en este idioma de piedra. Francisco Umbral, en los Madriles Ulises, dice, del euskera, que es un idioma de piedra, que no tiene palabra para marica y que es un lenguaje puro y rudo que nunca ha dado un hijo natural. Glorioso. Si Umbral se hubiese dedicado a hablar de su libro, pues hubiese quedado bien. Mari, en euskera, es el sumo de la feminidad. Mari. Mari es la diosa de Amboto. Mari son las mujeres. Mari fue la Virgen María. El colmo de lo más sagrado y lo más femenino que se puede tener, la madre de Dios. Mari. Estas palabras, os extrañáis, es un sacrilegio que en la Biblia usen la palabra Mari siendo propia de la euskera. No. Entonces, marica quiere decir el que hace de mujer. Igual que arrica es a pedradas, marica es el que hace de mujer. Una palabra completamente en euskera, inexplicable en castellano, y que Umbral pues insulta a la lengua vasca y dice que no ha tenido ningún hijo. Tiene todos, todos son hijos. En la Biblia no hay que, no os tenéis que escandalizar y decir, hostia, el güey te dice un sacrilegio. Porque está Adán, que quiere decir el ad, inteligencia, y grande, Eva, la que tiene un corte. Todas las mujeres tienen un corte, cosa que es evidente y no se puede negar. El Eva, que el euskera a veces ha pasado a Ema, Ema Kume, Ema Erige, enfermedades de la mujer, o sea, y el mismo paraíso es Bara Iso, el huerto fresco, el regado. O sea, no, tenemos que ir muy lejos para defender a la euskera. Hay que ir a la Biblia y antes de la Biblia. Otra barbaridad que dicen desde fuera, Antonio Burgos expresó sus ideas sobre la euskera, es un fósil viviente, hay funciones del alma y del espíritu que no podemos imaginar en euskera, perdón, vascuence. No puede hacerse el amor en vascuence, ¿cómo que no? Todas esas cosas están mal. Y claro, nadie les ha defendido, ya contestaba esta gente. Decir amor ruso, indicativos de joder, chingar, coño, dar a luz, hacerse una paja, gilipollas, clítoris, el ojo del culo o la misma culo, son voces en la euskera. Si me da tiempo, las explicaré. Y vascuence, que toman como una cosa despectiva, es posiblemente alteración de vascón y cha. La lengua de los vascones, de los vascos o lo que sea. Vasconicha se ha hecho vascuence. Seguimos con barbaridades. Para César Vidal, otro escritor, en el euskera no existen universales ni la palabra ni la idea de árbol. Existen en vascuence. Solo existen árboles concretos. Lo mismo que dijeron Oblaque y Vinson en 1836 y 1836. Estos eran dos franceses, que tenían un odio terrible a la euskera y dijeron que no existe, o sea, que no tenemos la noción de árbol, que dimos un pino, un roble, pero no sabemos lo que es un árbol. Y han venido los latinos a enseñárnoslo. Entonces, claro, hay que ir a las raíces fundamentales. La raíz fundamental es ARB, A-R-B, que indica vellosidad. Los hombres tenemos barba, va, ARB, A. La vellosidad de abajo. También tenemos la vellosidad de arriba. Yo no. Porque soy calvo. K negativo, ARB, vellosidad. El calvo es el que no tiene vellosidad, el que está pelado. El calvo, para ir guapo, se puede poner una peluca. Tengo una peluca, y si miráis la explicación de lo que es peluca, os vais a quedar de piedra. Que si del italiano, que si Dios, es ile uca. Pelo negado, pelo que no es el tuyo. Ile uca.
el castellano ha puesto una P y luego ha terminado en peluca. Nadie ha contestado a todos estos de la metrópoli diciendo, oye, por favor, ¿por qué no han contestado? Porque no saben. No saben que la raíz fundamental es el ar y que, por ejemplo, el arbusto es ar-uch. Solo ramas, todas salen del suelo, las ramas del arbusto salen todas del suelo, eso es el arbusto. En cambio, el árbol es ar-or, rama elevada, tiene un tronco y las ramas salen arriba. En latín guarda la palabra arbore perfecta. Nosotros hemos hecho la RL, una lenización, y decimos arbola, pero en latín no tiene explicación ni ar ni or. Nadie ha podido contestarle a esos porque lo ignoran. Por eso lo defiendo, intento defender a los que decir, cuidado, que hay muchas cosas para descubrir, entre ellas estas. Barba, calvo, todos dirían que es una palabra castellana, pues no, es calvo, que está pelado, que no tiene vellosidades. Después hay aquí una serie de palabras derivadas del famoso coño. El coño es una palabra majísima. Es de las gordas que hay aquí, que en euskera se llama, una de las formas que tiene de llamarse es alú, en bermeo alú. También se llama usue, horribicolibrue, hay todas las cosas. Ese alú, ya vi en el libro, ya explicaba cómo cuando las niñas cantaban con las monjitas, al corro las patatas, alupé, alupé, sentadita me quedé, todo se entiende menos el alupé. Hostia, perfecto. ¿Y qué es el alupé? Coñitos al suelo, coñitos al suelo. Alú, verá. Alupé. Entonces hay una mezcla de castellano y euskera maravillosa. Alupé, alupé, sentadita me quedé. De alupé, de esa luz, deriva aluzar, dar la luz. La mujer no da luz, no alumbra. La mujer se le dilata el conducto, alú, zabaldú. Las raíces antiguas eran muy cortas. Para decir zabaldu se decía solo za. Alú, za, es el acto de dilatarse el conducto para permitir salir al feto. Nada de castellano. Decían aquí unas palabras hermosísimas de castellano. Aluza y alumbrar. Alumbra es algo parecido. Interviene el alú. Alú, un, dilatarse, hacerse grande. Y el otro puede decir, o verá, de deslizarse el feto después de dilatarse el conducto y salir fuera, o si no, bra. Bra es bravío, fuerte, arriesgado, y también rotura. Quebrarse en castellano es quebrarse, romper una rama o algo sin separarse del todo. Ese bra es romper aguas, posiblemente. O sea, alumbrar es dilatarse el conducto femenino y romper aguas, queda la placenta colgando sin separarse. O sea, hay que defender al euskera y ver que todas las cosas de índole sexual y todas estas cosas están en euskera palabra a palabra. Se puede encontrar una pequeña diferencia, pero el alú permanece en todas partes, nos alumbra. Palabras tan bonitas, pasa, este bata. Ahí digo, no, esto es un cachondeo, escudos del arbolote, de no sé cuántos, una barbaridad de escudos. La villaba ya le explicó, pásame este bat. El euskera llama de piedra, pasado de los burgos, así de los... Pasa. Rebud nos pasa, este bat, a luz, a oza, alumbrados. Aquí está, pariente de un libro de bermeo que se llama Aigure Bermío. Saco esa frante. Pariente, abajo, pariente, tarrañe, echiel, iru, egun, daneiko. O sea, parientes y pescado, 3 días en casa y fuera. Y la otra dice, pariente, charriseos tú, un pariente a otro le robó el cerdo. Y dice, no, hostia, pariente es palabra castellana, que deriva del latín, del pariente, descendiente, que viene del latín pares, parentis, padre o madre, participo presente del verbo parire, partum, parir, engendrar. ¡Qué chorrada! El pariente, no creo que veas, es par, parecido, y mucho, y ende, raza. Es pariente. Parientes son los de raza cercana,
no solo los que ha parido, sino los primos, los abuelos, raza cercana, pariente, el endí, es esta otra palabra que dice, oh, coño, no deriva de parir, como bien deriva de decir, no es apigrave, parí de parecido linaje. ¿Ves, te mapachi? Hay dos aquí muy curiosas. Una es de mi padre y otra de mi hermano. Aceite, que nos dirán que es del árabe. Ah, el aceite, no. Así, semilla. Ei, moler. Y té. Así, ei, té. Semillas molidas. No tiene que ser del olivo. Cualquier semilla molida es aceite. Y mi padre ya dejó dicho que aceña, que también dice que es una palabra árabe, que es el molino. Es así, se eguiña, el moledor de granos, el molino. Palabras que cualquiera nos dice que son árabes y no, están en perfecto euskera. Adán ya lo ha dicho, Adán entero grande, era imagen del creador, no podía ser tonto, era muy listo el Adán. Adí, entender mucho. Adar, bueno, golpe. Adar rastro, cornudo, con Adar cuerno. Ast, muy yo grande, un tío que lleva grandes cuernos. Este Ast interviene en toponimia, en Asturias, en Astur, en cantidad de sitios. Agur. Los que han hecho el diccionario, la segunda cosa que critico es un diccionario que ha hecho Euskal Txendia, dirigido por La Carra y unos cuantos más, y que Pachi me dijo, busca las raíces y di que está equivocado. Está equivocado todo. Entonces, para buscar lo que es agur, se vuelven locos. Que una frase que dijo Colón cuando manchaba a América, que si lo dijo no sé quién. No, abur solo quiere decir me doblo. Agur tú es doblarse. Me doblo, saludo. Y el agure, el abuelo, es el que va doblado con el bastón. En toponime es abundante el abur. Y el bur, bureba, burgoa, está lleno. Bur. Agure, agur, abur, es saludo de mi día, me doblo. No tienen ni idea. Dicen que eso lo dijo Colón. Hay que. Pásame este bate. Aita es una voz difícil, almorzar, alba amanecer, de orcha diente, esto es de mi padre, equivale al francés, caser la croix, roer algo. Aita es una voz difícil, la hago. Agosabai, michelena, mete la pata en un artículo que se llama el latín en la lengua vasca. Agosabai es el fuego de la boca, sapaya es el techo. El elemento latino-románico, nos da la relación de euskera científico con aspiraciones sordas, simples, geminadas, fricativas. Dice que viene de zafore, sabor, gusto, del latín. Pero zapore es sabai ora, el gusto del paladar. No tiene razón michelena y confunde el tocino con la velocidad. Sapore es sabai ora. Sabai ora quiere decir el sabor que notamos en la boca. Son derivados del euskera, no del latín. El latín no tiene explicación. Sapore, es lo que notamos en el paladar. Se voy a llorar. ¿Ves este bata? Amar. Esto es una ocurrencia mía. No me he metido, pero una de la opinión de los 10 es amar es grande, largos. Amar, ar. Amá, grandes y ar dedos. Podía ser que fuese amar los 10 dedos largos, no los del pie, los de la mano. Una ocurrencia. También dan vueltas y no encuentran qué quiere decir amar. Como mínimo yo digo amá, grandes y ar dedos, los 10 dedos. Amets, pues quizás solo mente y uch, o sea, un sueño. Anaya, quizás de an grande y ahí parentesco, muy parentesco. Ya en más parientes no me meto. Ari es dedicación. Ar es marchar. En la mili decían, adelante, es tirar para adelante. Ari es tirar para adelante. Moverte, arranca, muévete. No viene del latín arius. No, el latín arius no tiene explicación. Ari es tirar para adelante, moverte, marchar, moverte y mucho. Que se mueve o hace algo. No es nada latino, como dice Michelena. Arre es lo mismo, es como arri, a lo que le dice al burro. Ártico dice que Árticos viene de arcos osos, pues
Pues la Ártica está bajo la constelación de la Osa Mayor, glorioso. Ártico, Arta, es la zarpa. El oso es Art, Archa, la garra por antonomasia. Ártico debía ser el sitio donde aquellos navegantes exploradores veían osos polares. Ártico quiere decir el sitio donde hay osos. Por eso la estrella se llama Isar Articoa, la estrella de los osos. Nada que dicen, ar, garra, dedo y chabucha, archa, el oso. El Ártico es donde hay osos, pero no del latín, sino del euskera, ¿eh? Ártico. Otras. Esta. Arrach. No se aclaran con lo de Arrach. Arrachalde. Arrach. No se aclaran. Unas cosas que dicen. Pues bueno, pues yo he hecho un esquema de lo que los antiguos creían que era el cielo, una bóveda. Serú es serúa, el cierre. Aboco serúa es el cierre de la boca. La abaco serúa es la bóveda del horno. El sol corría por esa bóveda celeste, se suponía, y salía por el iste, is, sol, y te, lugar, el lugar del sol, este, el iste, el lugar del sol. Sigue subiendo al sur, muy alto, sur. Y cuando el sol acaba, se va al oí, iste, oí, dormir, iste, el sitio por donde el sol se va a dormir. O sea, se arrastra por la bóveda y va a dormir al final. Y se arrastra, arra, arrastrarse. Y arrach es lo que hay después de arrastrarse el sol. El sol se acaba de arrastrar, se esconde, y arrach tiene que ser el crepúsculo. Esos 9 minutos y pico que llega la luz del sol que ha salido antes de ocultarse, eso debe ser arrach, ¿eh? Ya no me meto más, hay muchas palabras, arrachal de chu, arrachal de tal, arrach, ¿eh? Esa es una cosa que también les he mandado, digo, a ver si os aclaráis. Está claro, arrach, después de arrastrarse. El sol se arrastra. Creían que se arrastraban todos los astros. Pasa, más. Cardina, no me meto. Rachalde, arrebol. Una bella palabra del castellano. Pero es del castellano, ni se explica con él. Arre es gris oscuro. Y gol, rojo. Tonalidad rojo oscura del cielo. Nada misterioso. Arregola, arrebola. Es imposible, es un rojo oscuro, no es el rojo vivo de la sangre. El arrebol es eso, la luz crepuscular, o cuando uno se avergüenza que se ha arrebolado. No es palabra castellana ni tiene explicación. Seguimos defendiendo a los que era. Venga, Pachi, este bate. Bueno, esto es otra ocurrencia. Asur, esur, asurra, hueso. Debe ser algo duro. Tampoco dan los de Euskal Txendia con eso. Y para mí, as, como es, indica carencia. Y urra es rajarse, urratú. Posiblemente el hueso es lo que no se raja. La carne se nos raja, se estira y se rompe. Y un explicado. Eso y custel está orzik. Y posiblemente el hueso, pues debe ser lo que no se rompe o lo duro del cuerpo. As, urra. Este as interviene en muchas cosas, hasta el azur, el color del cielo. El azur quiere decir sin agua. El cielo es azul cuando no hay agua. Cuando hay nubes no es azul. Es urdiñeo, entre otros colores. Az, una raíz interesante. Baskari, baño. Baño, hay dos orígenes para baño. Baño, ori baño, o sea, una negación, ¿no? Ori baño, bai, si, iño, pequeño. Un si condicionado. Ingot ori baña, baño. Y después está el baño, que Michelena nos decía que también viene del latín va, tú menos que va, bajar. Y agua, iño, pequeña. Pequeña inmersión en el agua. Cuando la inmersión es grande en el agua, se dice lucien, busien. Te has tirado de cabeza y has estado buceando. Al menos en Bermeo, lucien o busien. El bucear es busien. Baño, bascarí, con arí de alimento, como en afarí, deriva de ba, bajo, is, sol y ka. El sol bajando, más arí alimento. La comida cuando el sol está bajando. No tiene que ver, no creo que derive de basca, más arí, ya que sería dos veces mezclar comida, basca y arí. Eso tampoco sabe lo que es. Bascaldú lo mismo, bateo, otra blasfemia de la gente aquella.
de batidare, de latín bautidare, que vino el bautista y nos bautizó. No, bateo, bautizo, no es bodatina. Como dice, va a decir así, no, va bajo, u agua, y tidi gu, bautigu, el que se la ha metido bajo el agua. Antes no te echaban el agua para la cabeza, te metían en el Jordán o en el río y te bautizaban. O sea, no viene del latín bautizo, ¿eh? Viene de eso. Pasemos. Bueno, Benicatú me lo dejo, es complicado. Benicatú es juntar todos los males para eliminarlo. Gruche santuario enseñele a Gaindic, Gurario Gaindic, Saindu Gaisus, Jaida, Tajangua. Metemos todos los males y los eliminamos. Eso quiere decir, el que quiera, pues puede profundizar en eso. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Mal, Pachi? No, bien. Vamos a seguir. Si hay tiempo, volveré sobre el bendecir. Por duerte, media hora. Berna, pierna. Del latín perna. ¿Cómo que del latín pierna? No. Pierna es pe, bajo, y erna, salir, crecer. Lo que nos crece hacia abajo del cuerpo, perna. Y pernilla es la pierna muerta. Ahora, hemos aquello que decía, que hay palabras que el euskera ha rechazado pensando que son impuras, y al pernilla hemos urdaias picoa, una barbaridad. Pernilla es lo correcto. Perna y ya, perna seca, perna muerta. Virginia, del latín virginis. Virginis no quiere decir nada. Vir es redondo y gi, pellejo. El pellejo, redondo, el virgo. Y Virginia es la que tiene el virgo, la que tiene el pellejo redondo. No hay nada latino ahí. Ni el latín no puede decir ni que es redondo ni que es un pellejo. No saben aún. Gui es como gibela, es carne, tejido. El tejido redondo, eso es la Virgen. La Virgen es la que tiene el tejido redondo. Y la clavícula, que también la ha explicado el chico primero, el Pep, es que es que llavecita. No. Clavícula tiene cla, es mordisco. Claus que guiñe. Es un hueso que ya veis ahí que le faltan trozos. Es de los pocos que es así hueco y tiene bico o la mordido y con dos curvas. Eso es clavícula. Nada de llavecita, dice, reduce de ridículo. Cla, mordisco, bocado, bicoma, sola. Con dos curvaturas, clavícula. Un hueso con dos curvaturas y mordiscos. Todos los huesos del cuerpo tienen el nombre en euskera. Ahora no los tenemos aquí preparados, pero los prepararemos. La clavícula es de libro, mordida y con dos curvas. Guillao. Esquema, esquema, explicación a través de escrito o símbolo de cada palabra. También crustáceo, mira qué cosa más bonita. Cor, usta, costra dura. Cortusta, crustáceo quiere decir costra dura. Michelena decía, no digo, delata, se la tuvo a hablar y salpico, Eva, la mujer de Adán, la del corte, Ema, hembra, Eva, la que tiene una raja, menatura, vulva, abertura externa a la vagina, aparece Eva, Ema, Ema sabe el órgano reproductor, o sea, el famoso Eva se ha hecho Ema, esquema. Vamos a hablar de las manos. Ya sabéis que en Iruña Beleía metieron la pata los dos que escribieron, y no sabía ni lo que es esquerra ni lo que es escolla. Esquerra es escuerra, la mano que se equivoca, la mano torpe. Y escolla es escoya, la acostumbrada, oitura de cona, la que tiene la costumbre de coger. No sabían ninguno de los dos. Pero hay otra cosa más. Leyendo un escrito de mi padre, aquel sabía mucho, era un tío impetuoso, pero me dice, no. Escu no es una palabra única, es esicu, esí, agarrarse. El castellano ha hecho asir, cogerse. Esí y cu es el nombre de la mano, me dice. Esicu, la cu de, que se agarra. Y digo, hostia, ¿y eso cómo es? Dice, sí, mira, cubil, y cubil es la mano recogida entre el cu. Y el famoso pugilato de los romanos es icubilcada, a golpe de manos. O sea, que así, asir, cogerse es esc. O sea, escu, así, cu.
Y esta muñeca, esto, que nos dicen que, bueno, que tenemos aquí una muñeca que nos hace cosas bonitas. ¡Ay, qué bonito! La muñeca en castellano es mu, la que mueve, movidu, mu, ñe, muñe, la que mueve el cu, es muñecua. Muñeca quiere decir la que mueve la mano, la articulación que mueve la mano. Hay más cosas, las falanges son alanjac, los dedos que se curvan, las falanges son los dedos. O sea que de la mano se puede sacar muchas cosas. Sobre todo, lo que me ha gustado más es lo que mi padre me dejó en unas notas y no había visto. Esi cu, la mano de cogerse. Ya digo, guante, cuanda, escu, y así, el asir de castellano es así. Pues bueno, la cosecha es lo que se recoge, lo que se recoge. Seguimos. Frutu, esto también es de mi padre, no deriva del latín, puede que sea alteración de brutua, hecho cabeza. La flor se ha hecho cabeza, se ha hecho gorda, brutua. Paso. Laiburu, castaña, eso ya lo hemos dicho, granizo, granisoch, litro de grano, garbanzo. Garbanzo, pues siempre me ha dicho mi padre que es barbancho, el que tiene barbas, barbanchúa. Pero aquí se inventan una cosa, dicen que viene del latín porque tiene forma de carnero, ¿eh? Y decía que eso es, que viene la cabeza de un carnero y por eso le llaman Cícer los... Cícer, los romanos. Cícer, digo, no, en cuanto a lo de Cícer, solo indica que hay Cí, pincho. Más Cizac, los pinchos, las barbas de la vaina. Y Cizac, Cícec, Cícer. O sea, están diciendo lo mismo que Barbanchu, en latín. Pero Ari es el hilo, los hilos de la vaina, nada de carnero. Ari es un, y el aritum, que dicen los romanos, aritum, carnero, tum, es arinum. El que tiene barbas, el garbanzo es el que tiene barbas. El nombre del garbanzo hubo de ser Ariatidun, el que tiene las barbas. Y los romanos lo han cambiado en Dum. Esto sale en los libros. Pasa, pasa. Ay, y no, Ico, Icu, Ficu. 10 variedades en cada dialecto, en cada pueblo. Michelena nos dice que del latín ficum. Michelena podría decir misa. Para mí no le creo. Y es muchos. Ico, el que tiene muchos. El higo tiene muchos frutos, muchas semillas, todos juntos hay. Esa creo que es la explicación, el ico. Ico. El ico es la original, ¿eh? Después hay otros, bicu, ficu y tal, pero el único que indica que tiene muchos frutos dentro es el ico, como dicen en bermeo. Inocente, voz latina, creo que no, y mucho, ño pequeño y sen, sentido juicio. Un inocente, pues eso, ¿qué tiene sentido? Y ahora están mis amigas estas, las Iñesituac. No me podía quedar. Mañana me insultarás. Iñesituac, rayo en muchos sitios. Quizá de Iñé hecho, sí castigo y tú de ejecutar la acción. Quizá Iñesituac eran los que ejercían el castigo de castigar al malo. El rayo castigaba al malo. Lo tiraban los dioses y le castigaba. ¿Eh? La señal de los que castigan. ¿Eh? O quizás de Siñé, señal, y Situac. La señal del castigo. Cuando oías el rayo sabías que algún desgraciado enemigo tuyo le había caído la cabeza y dice, uno menos. Uno menos, ya le ha dado el rayo y ya está. Y par, la picha un lío, hablando claro, que si es el que toma el nombre del viento, que si gira y que si tomba y que si cau, yo lo veo muy sencillo, y mucho, par, parecido. ¿Qué es lo que hay en el cielo parecido que nunca se mueve? La estrella polar, que está en el eje de la Tierra y siempre está en el mismo sitio. Las constelaciones giran alrededor, por tanto, y par para mí quiere decir lo que no se mueve. Se mueve muy poco, la polar. Es la única estrella que está siempre señalando al norte. Y parra, da lo mismo que norte. El norte es norte, que no gira. Seguimos. Y Sara, bueno, ya lo dejo. Si no hay tiempo, pasa, pasa. Y Soch, Isagua, Och, fría, rocío.
y sos candela y aparece la voz a estudiar. Agua fría y candela de can, vara, palo, el a dedo. Dedo de agua, dedo teose cónico. Letagin, tenemos palak, matralea guiñek, y letagin, también le llaman. Letagin, let es sujetar. Los que sujetan cuando muerden. Por eso está el famoso piolet, aquel con el que mataron a Trotsky, pi, pico. No está el letagin, el piolet con pi, pico, o grande y let de sujetar. El piolet que echan los escaladores en el hielo, piolet. Lumbier, hoy Lumbier. Se puede escribir un libro sobre Lumbier. No acerta ni una. Se cree que la actual población de Lumbier se resolvió que a la época muy antigua en Lumbier se han heredado restos romanos y unas monedas. Partiendo de un primitivo nombre y un berry, los lingüistas han reconstruido de forma coherente la evolución del nombre hasta las formas actuales. En romance, y Lumbier, y Lumbier, y Lumbier. En euskera, y Lumbier, y Lumbier. Digo, sobre el significado de Lumbier, dice que se aparta, Charles le dio con la palabra irí, y pasa. Digo, estos no tienen ni puta idea de lo que es el euskera, ni lo que tienen entre manos. Pasa, pasa. No hubo ni irí, ni berri, ni irún, ni escorerante, ni deriva de esculo y una. Ni los lingüistas pueden reconstruir nada. Los lingüistas no pueden reconstruir nada de una voz de hace 40.000 años. Ni hacer nada coherente en este caso, ya que los topos están en euskera paleolítico, no se pueden reconstruir, solo entenderlos. Creo que el origen está en esta foto. Pasa foto. Arrexia. Aurrekoa, aurrekoa. Aurrekoa. A ver. Lumbier. Aquí veis Lumbier. Lumbier no es el desfiladero famoso. Debe ser esa montaña larga que llega hasta Aragón, que tiene dos bordes. ¿Veis aquí los dos bordes que tiene? Voy a enseñar, a ver si me muevo. Están enseñados con la flecha negra. Lu, grande. Lu. Marcate una Onegas, esa es el punto de. Onegas. En vez de construir, aquí se ven las. ¿Veis estas dos rayas? Hacen una forma cóncava, ¿eh? O sea. Un segundo, que se veía. Estaba así. O sea, Lumbier es Lu, largo, un grande, y Bier, que tiene dos bordes, Bierchak, ¿eh? Igual que Ercha es el borde del mar. O sea, ya les digo, no podéis reconstruir nada porque no tenéis ni idea de lo que estáis buscando. Lumbier es esto. Lu, largo. Un, grande, porque esto llega hasta Aragón. Y tiene los dos bordes, la montaña. Excavó así, ahí están los bordes. Coger el bolígrafo y mirarlo. O sea, desastre, ¿eh? Pasamos otra. Lluvia, puede ser ubia, agua que viaja, o uberá, agua abajo. Maisua, esto es lo que ya. Maisua para mí, esto es una ocurrencia. Ma es el que genera. Y eso puede ser parar. O sea, el que domestica a un animal hasta que consigue hacerlo parar. Lógicamente, no había maisos de ir a la escuela y enseñarles el catecismo. Pudiera ser que delibe de ma, que genera, y eso para el que domesticaba a los animales salvajes haciéndolos obedientes. ¿A base de qué? Lo que hemos dicho siempre. ¿Qué se hace para domesticar a un animal? Andar dando vueltas el animal y tú allí con el medio, pues diciéndole eso. Entonces, digo que quizá eso lo hacían en un escalón redondo, en un sitio que no se pudiera escapar el animal y que pudiera ser la escola. El euskera tiene muchas cosas. Para escola, puede ser un sitio redondo, el animal puede ser lo que decías tú perfectamente de que enseñan a manejarte con la mano. El euskera es maravilloso y lo vemos. Ahí hay dos voces de elevadas, es sol y es duna. Mancha, atento a los catalanes. ¿Qué es una mancha? ¿Qué es manchar? Manchar. Cuando Tarragona mancha, Reus engancha. Manchar significa. Ma. Ma, generador. Ma es generador. H, aire. Ma, H, mancha. El que provoca aire. El que mancha, ma, H, aire. Marisco, qué bonito. Eso es de mi padre. Marisco, golosina del mar. Misquerise es tener vicio. El que tiene misquerise es que quiere ver cosas. Ese isk es golosina. Misquerise es el que tiene golosina. A mí me decían de pequeño, su misquerise de consumir, porque solo comía dulces.
miembro, otra palabra de mi padre, mi embor, carne que brota, carne que sale, los miembros del cuerpo, las manos, estos son miembros, mi embor, rama de carne, la que sale del tronco humano, modestia, es la que tengo yo, modo estía, modo dulce de decir las cosas, modo estía. Muga, esto es de Xavi, movimiento y ga, negado. La muga es lo que no se mueve, las piedras que se colocan en un sitio y no se pueden mover. Muñeca, ya lo he dicho, negar. Mi opinión sobre negar, negar, llorar, es sufrimiento, necatuterago, estoy sufriendo. Y gar, grande, negar puede ser gran sufrimiento, el que tiene gran sufrimiento llora, y si sufres mucho lloras desconsolado. Tampoco salía esa palabra, vamos, iban perdidos. Si está claro, parece que es le y gar, gran llanto. Veste, bat. O que gasta y no lo toco. Las pituisas tampoco. Venga, pasamos. Esta sí. Presa. Oye, toca las pituisas. ¡Ah! Vale, pasa a las pituisas. Dicen que viene del griego pinos y tal y cual. Yo, claro, no me creo todo esto de los griegos y todo esto. Tengo que ir mucho más para atrás. Una hipótesis. Hay hipótesis y cipótesis. Cipótesis la chaco el cipote. Esta puede ser una cipótesis. Pitusas. Pitío es muy pequeño. Y chac. Pituisas pueden ser esa colección de islotes y pequeñas rocas que vemos en la foto conjunta de Ibiza Formentera y muchas más que no llegamos a ver. El mar debe estar más bajo. Otra hipótesis es que Vitú, partida en dos, en referencia al istmo del Espalmador. Esa te gusta. Dos islas partadas. ¿Eh? O sea, ya ves que. Visto. Siga. Pollo. Ollo para mí puede ser el de pata muy grande en proporción con el cuerpo. Una pata muy grande, hoyo, gran pata. Presa, deriva de garra y cha, caído en la garra. Otra cosa es la presa para aguantar agua. El cha es cerrar, como la erchi aná, la persiana, la que cierra. O sea, el cha, la cerradora, la presa encierra el agua. Ahí sobre la presa no tienen tampoco ni idea. Presente, begui sentía. Estar presente, verlo. Te veo, estar presente. Procesión. Ost, seguí. Ir por detrás uno de otro. Muy alterado. Ru. Voz abundante en toponimia, rueda. La rueda es ur, no es ru. Es ur. Y es cosa de euskera. Ur. Lo que pasa es que luego se ha hecho. Rueda es una cualidad de Valladolid. Ur, rueda, redondel, el origen de la rulatina y de una metal sigue toda la. Aquí se ven cantidad de, o al menos yo veo cantidad de cosas redondas. Ahí se ven todas esas cosas redondas. O sea que rueda debe ser ur eda. El sitio donde hay muchas colinas de estas redondas. Pasamos a la gorda. Otra rueda. San Román de Salmillán. Bueno, esto es ya la hostia, esto es ya el no va más. Michelena, después de mencionar no sé cuántas cosas, llegó a unas conclusiones, a unas ocurrencias. Y llegó a pensar, sabía que en castellano a ese pueblo se llama Durruma. Y los castellanos hablan de las fiestas de Durruma. Y el sabio de Michelena pues dice, no, Durrumar es de un Roma, magnífico. Y se inventa se inventa San Román. Y como está cerca Salmillán, pues San Román de Salmillán. Pero ojo, que dur es a vueltas, durdulasca, rodando. Esa montaña que veis ahí que da tantas vueltas, que se ve la cresta ahí dando las vueltas, eso es dur o ma. Dur, la vuelta. O grande y mala que la que produce. O sea, el que hace grandes vueltas es Durruma. Ya les he pedido que dejen Durruma en euskera y expiren lo que sea. Pasa, hay otra. Además tenemos otro, Durruma. Durruma de Campezo. Y también
También Durruma de Campezo, este Durruma de Campezo, es lo mismo. Esta montaña que veis allí que da, que va dando vueltas, lo pelado. Tur Oma, las grandes vueltas. O sea, gran metida de pata, como siempre. Hay que mirar que los pueblos no lo daba la gente, sino las montañas. ¿Veis esa montaña ahí que da vueltas? Son lo mismo, las dos. Una en Navarra y otra en Álava. Se asca, se menudo, asca, gamella, cuna para el niño. Sein, niño, sei, muy pequeño, senchu, niño pequeño. Y sei, sendi, conjunto de elementos con igual sen. Aquí hay otra cosa, sen también es los genes. Pasa, lo de Durruma creo que es de libro. Semé, dijo Michelena que lo había comparado con el aquitano Sembé. Y se lo han creído. Y si tú entras, Semé, te dirán que del aquitano Sembé. No. Semé es ser pequeño, con dos indicadores de pequeñez. Se, pequeño, y me, menudo. O sea, Semé es pequeño y menudo. Menudo, fin, delgado, y no Sembé, que es una barbarización. Los de Aquitania han barbarizado y han dicho Sembé. Ya digo, el castellano ha tomado Sembé y no dice, semilla, hijo pequeño. Semena, el semen de hacer hijo. Semental, el que tiene poder para hacer hijos. Y no decimos ni Sembilla, ni Sembena, ni Sembetal. Aclarado el patinazo. O sea, olvidaros para siempre de que Sembé venga de Sembé. Sembé quiere decir pequeño y fino, delgado. Hijo. Senar, sen, engendrar, y ar, macho. Senar es el macho que engendra, el marido. Tarde, sarte. Ah, tartamude, lo he dicho alguna vez. Tar es temblor. Tarta es el que le tiembla la boca, ta, y se queda mudo. Tarta, mutu. Tiembla y se queda mudo. Nada, ni que dicen que venía de una tarta de los egipcios. No. Seguimos. Viruta, castellano. Vir, redondo, uch, solo. Viru, ucha, viruta. Puede ser viruta. Sin zonas retas y sin llegar a eso, vir o ta, muy doblada. O puede ser solo curvas o muy doblada, la viruta. No tiene más explicaciones. Urte. El año, no creo, esto es otra ocurrencia, no creo que derive de agua, sino de ur, rueda. Urte es lo que rueda. El año que nos rueda empieza en enero, pasan las estaciones, urtea, la rueda, el giro, lo que va girando. Urrich perre chico, hongo, debe de ver de un grande y go arriba. Hongo es como decir el cabezón, el que tiene cabeza grande. No es latino, no es latín fungus. Fungus no tiene significado, en absoluto. Champiñón nos habla de sombreros y no de esporas. Boletus, con forma de bola, y totope, parte alta la. Y perro chico, error es raíz, y chip pequeño. Y perro chico puede ser el de la raíz pequeña, porque los perros chicos tienen raíces pequeñas. Error chicoac. Ni fungo, ni boletos, ni micelio, que lleva el bide fino. Ay, usan solo. Ay, usan solo, no me puedo, no me lo quito la cabeza. Donde ve algo parecido, Usue, Ujue, la Val de Usol, Lujua, canales o ríos de agua subterránea. No, por favor, lleva el uso, dicen que es el huerto de Usán, Usán Soloa, digo, no, por favor, lleva el uso de aguas subterráneas, Masansó, muy grande, Maslo, largo, pudiera ser uno de los muchos canales que dicen que hay allí en Usán Solo, Usó. Canal, lo mismo que el conducto el conducto femenino, usó, o el ojo del culo. Ah, el culo. Ahora hablamos de si me da tiempo. Pasa. Usta, fruta, no deriva de frutum, sino de brutua, hecho cabeza. Ale, usta, garao, usta y ya, mes de la cosecha. Ust, cosecha, recogido. Vacuo es vacío, contación de bagueco, el que no tiene nada. Y vapor, también lo tenía mi hermano dicho, es vap ure. Vap, vapestú, eliminarse. El agua se elimina y se convierte en vapor. Vap ure, vap, vapur es eliminarse el agua. Una de las cosas que puede tener, vapure.
No deriva de, es al revés. En el latín no tiene explicación. Vigía, veguía, vigiar, veguiar, acechar, vigilante, vigilante. Vigilia, veguigueria, has pasado la noche con los ojos abiertos, en vigilia. Zagal, sagai es corpulencia, estatura, talla. Y saga al, puede ser el falto, el que no ha crecido, el que no tiene estatura. Una definición de sagal, hay otras. Aupa, venga, acabada está. Se matriculó un niño. Tenemos 15 minutos para preguntas. Yo sería para preguntas. A preguntas, sí, sí. He acabado, he podido acabarlo.